Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y cobraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, no está escrito. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas y como le tenían miedo porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, Tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuántas enseñanzas en este Evangelio. Vamos a empezar con el tema de la higuera que puede crear algún problema. Eh, alguien que no sea del Mediterráneo seguramente no entenderá este pasaje. ¿Por qué Jesús maldice una higuera que no da higos cuando no es tiempo de higos? A ver, ¿qué culpa tiene la higuera? Pero hay que saber que las higueras dan, o por lo menos algunas higueras, no todas, dan dos tipos de frutos. Un fruto temprano que aparece enseguida, aparece antes de las hojas. Enseguida aparece el fruto y después va poco a poco madurando. Cuando van apareciendo las hojas, este fruto temprano en español por lo menos se llama breva. Es un higo mucho más grande, de color oscuro, dulcísimo, la breva y también muy frágil, es, es muy blandito. La, la breva aparece antes que las primeras hojas. Y cuando ya están las hojas, la, la breva ha ido creciendo y se puede comer. Y después, más tarde, aparece una segunda cosecha que es el higo, mucho más pequeño propiamente dicho. No todas las higueras dan brevas, pero posiblemente esta sí que lo daba. ¿Cuál es la enseñanza? Doble enseñanza. Primera, tienes que dar fruto. Esa es la primera enseñanza. Tienes que dar fruto que te han dado muchas cosas. Quizá no te han dado todas, quizá a otros les han dado más posiblemente. Pero ¿cuántas te han dado a ti? De todo tipo. Si yo pienso en mí, lo primero que pienso es en la vida, en la gracia de Dios y en mi familia. Qué afortunado. Cuántos dones. Y después pienso en la posibilidad de estudiar los grandes amigos, que me han acompañado en la vida, los grandes maestros que tuve, cuántos dones. Tengo que dar fruto. Debemos plantearnos esto cada uno de nosotros cada día. No somos dueños. Nos lo han confiado en préstamo. Nos han confiado en préstamo la salud, el dinero, la cultura, los amigos, los hijos nos los han confiado en préstamo y eso lo tenemos que hacer rendir ante aquel que nos lo ha confiado. Después en este mismo pasaje de la higuera el Señor aprovecha para dar otra lección, no solo esta de que hay que dar fruto, sino la lección de que pedid y se os dará si tenéis confianza. Insiste en esto. Si creéis que va a ocurrir, ocurrirá. Eh, si dudáis... Es que no tenéis suficiente fe. Tenéis que creer que lo que estáis pidiendo, pidiendo no exigiendo, sino suplicando, y pidiendo estando en gracia, porque de lo contrario no puedes pedir a alguien con el cual estás enfadado. ¿vale? Si estás pidiendo con humildad, tienes que creer que te lo van a conceder, y quizás es esta falta de fe es una especie de, bueno, por si acaso yo pido lo que impide que ocurra lo que pides. Y después está esta enseñanza del, del, del templo. Mi casa es casa de oración. La habéis convertido en cueva de bandidos. ¿Por qué? Es que caso el Señor le molesta, por ejemplo, que en la iglesia se pase la colecta, o que en determinados países como Estados Unidos haya una asignación voluntaria que los fieles dan semanalmente o mensualmente, ¿es eso lo que le molesta? ¿De dónde va a sacar la iglesia el dinero, por ejemplo, para pagar la luz o para pagar los gastos de los templos? Ese no es el problema. El problema no es que haya necesidad de dinero para llevar adelante las obras de la iglesia, las obras de evangelización en primer lugar y las obras sociales. Ese no es el problema. El problema es cuando... El objetivo es el dinero. Cuando todo gira en torno al dinero. Cuando lo más importante y a veces lo único es el dinero. Ese es el problema. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia? Con la parroquia, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Es lo más importante el dinero o lo más importante es el servicio? San Francisco de Asís decía, no pidáis dinero. Hablad de Dios. Evangelizad y os darán el dinero. No pongáis el dinero en el primer lugar. No hagáis del dinero el objetivo de vuestro trabajo. Bien merece el obrero su sustento. Pero vosotros dedicaos a lo que tenéis que dedicaros, que es a servir al Señor, a evangelizar y por amor al Señor, por supuesto, a servir al Señor cuidando y ayudando a los más necesitados. Por ejemplo, organizando estructuras de caridad en cada parroquia o en cada diócesis. ¿Y cómo podemos saber si en una parroquia lo primero es el dinero o lo primero es la evangelización? Hay un, una prueba definitiva, además, que no falla nunca. En esa parroquia, ¿qué lugar ocupan las cosas que no dan dinero? Esta es la prueba. ¿En esta parroquia lo primero es el dinero? O lo primero es la evangelización. Basta con que tú mires qué lugar ocupan las cosas que no dan dinero. ¿Qué cosas no dan dinero? Por ejemplo, adoración del Santísimo. Normalmente no se pide dinero por ir a la adoración del Santísimo. O, por ejemplo, el rezo del rosario. No se cobra por tener organizado el rosario en la parroquia. Lo rezan a veces el sacerdote, pero a veces... Algunas personas de la parroquia, hombres o mujeres, antes o después o en otro momento de la misa. Pero sobre todo hay un sacramento que no da dinero. Y esa es la clave de si esa es una parroquia evangelizadora o es una parroquia que vive pendiente del dinero. Me refiero al sacramento de la confesión. Hay confesiones en esa parroquia. El sacerdote está disponible en esa parroquia, no media hora a la semana como mucho, si es que llega, si es que sucede. El sacerdote está pendiente del confesonario, está disponible, con un horario por supuesto, a, está disponible a los fieles para que el que quiera pueda ir a confesarse sin pasar por la sucesiva serie de murallas infranqueables que son las múltiples secretarias o secretarios que tiene la parroquia. Eso no da dinero. Por el confesonario no pasa el dinero. No te piden una cantidad para confesarte. Esa es la clave. Una parroquia que vive pendiente del dinero es una parroquia donde o no hay confesiones o casi no hay confesiones. Una parroquia... Que están pensando en el bien de los feligreses, es una parroquia donde, por lo menos dentro de sus posibilidades, porque a veces los sacerdotes tienen una cantidad extraordinaria de trabajo, sobre todo si llevan varias parroquias, pero donde dentro de sus posibilidades el sacerdote tiene un horario para las confesiones. Y después viene la otra cuestión, obviamente. ¿Qué haces tú para ayudar a tu parroquia? Porque es muy. Bonito decir, en la parroquia no tienen que pedir dinero, pero ¿y de dónde se van a pagar las facturas? Si todo el mundo hace como tú, que echas, poniendo un ejemplo, one dólar ¿eh? en la colecta, si es que lo echas, ¿cómo se van a pagar las facturas? Tenemos que vivir para Dios, todos, todos. Tenemos que vivir para Dios, los sacerdotes y también los laicos. Tenemos que vivir para Dios. Si no lo hacemos así, no estamos dando el fruto que debemos dar por lo que hemos recibido. Y puede ser que un día el Señor le diga a esa higuera que no da fruto, vas a quedarte seca. Que así sea.